Bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser algo increíble. Y es que hoy os voy a enseñar cómo hacer bases secretas súper chulas con cosas muy simples en Minecraft. Así que, fijaros lo que tenemos por aquí. Tenemos una puerta, una trampilla y un cuadrado ahí, un bloque que no sabéis lo que es, ¿verdad? Pues hoy yo os lo voy a enseñar. Voy a enseñaros de qué trata este vídeo, voy a enseñaros qué vamos a hacer. Y todo, resumido en un simple vídeo muy facilito. Vamos a trolear a los aldeanos de una manera increíble, como me gusta hacer a mí, al más estilo Riosplay. Dicho esto, vamos a lo que vamos. A ver, abrimos por aquí, mira. Un momento, me están mirando el aldeano. Hola, ¿qué tal? Hola, Rius, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ahí bajo en mi jardín? No estarás liándola otra vez, ¿no? No, no la estoy liando, te lo juro, que te lo prometo que no la estoy liando. Bájate si quieres y lo ves. Que me baje y lo vea, madre mía, tú estás filmado de la cabeza. No voy a ir a bajar ahí abajo ni de locos, vaya que me roben las esmeraldas. Que no te voy a robar las esmeraldas, hombre, solamente tengo un martillo y esto. Venga, baja, baja, bájate. Vale, venga, va, que voy para allá, venga, bajo. A ver, ¿qué tienes por aquí escondido en tu inventario? A ver, ¿qué es lo que tienes? Enséñame. A ver, mira, pues te voy a enseñar. Tenemos por aquí una cosa muy increíble, que esto, fíjate, si le das aquí con el martillo un poquito, pim pam, pim pam, pim pam, se convierte en... ¿En qué es que se convierte? A ver si lo sabes tú. Pues yo qué sé, un cuadrado en un bloque de tierra, yo qué sé qué se convierte. Es que tú estás también un poquito tonto, Rius. No sé qué me quieres decir con esto, pero que yo qué sé qué se convierte, tú me dirás. Pues se convierte en lo más guay del mundo, ya verás tú, chaval. Vas a flipar, vecino. Sí, y se está convirtiendo en una puerta. ¿En una puerta? ¿Cómo se va a convertir eso en una puerta? Eso no puede ser una puerta, pero si es de tierra. Pues mira, fíjate cómo lo abro, ya verás, mira. Una, dos, ahí estamos, y para adentro. Pasas por aquí y pasas para allá. Ahí estamos. ¡Hola, es increíble! ¿Pero cómo hacer esto? Mira, se puede abrir y se puede cerrar. Es una puerta de verdad, pero de tierra. Pero esto es increíble. ¿Cómo lo has hecho? Eso es magia, mira, lo rompemos. Ahí estamos, es una puerta de secret, ¿vale? Una segunda puerta secreta. Y si lo ponemos aquí encima se convierte de madera. Donde lo pongas se convierte del objeto que es. Madre mía, pues eso me encanta, esto es increíble. La verdad que es una pasada. Bueno, y también te voy a enseñar otra cosa. ¿Ves esto de aquí que abulta por el suelo? ¿Lo ves? Sí, lo veo. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Pues es una trampilla para poder meterte en un agujero secreto para que nadie te pille. ¡Madre de Dios! ¡Eso sí que está increíble! Eso me serviría para poder esconder mis esmeraldas sin que nadie me las robe. ¡Alguien como tú! Pues la verdad que sí, la podré esconder ahí y poder hacer lo que te dé la gana con la trampilla. Y así poder esconder, aparte de ti, los de Pepe, de Antonio, de José, de Manolo... Poder esconder todas las cosas de mis amigos para que no me las puedan quitar. Exactamente, así es. Y fíjate, ¿quieres que te enseñe lo último? Mira, esto de aquí es un cofre secreto, secret chest, en inglés. Es un cofre aunque parezca un bloque de tierra. Madre mía, ¿pero qué me estás diciendo? Es verdad que puedo guardar cosas dentro, ya lo has visto, ¿no? Esto es increíble, eso sí que no me lo esperaba. No me lo esperaba para nada, madre de Dios. Mira, Rius, ¿quieres que juguemos a un juego? A ver, ¿qué juego quieres que juguemos? A ver, cuéntame, ¿qué juego quieres que juguemos? Mira, podríamos jugar a un juego de hacer una base secreta y yo tener que pillarte. Y si te pillo, me tienes que dar 34 esmeraldas. Y si no te pillo, me las tienes que dar tú a mí. Que diga al revés, ¿vale? Si te pillo, me las das a mí. Y si no, te las doy yo a ti, que me he liado. Vale, perfecto. Me parece una muy buena recompensa. Vamos a hacer una base secreta, ¿pero la hacemos en tu casa o dónde? Sí, la hacemos en mi casa, si quieres, venga, vamos a subir a mi casa y te enseño dónde poder hacerla. Vale, perfecto, pues venga, pues vamos para tu casa y me enseñas dónde tenemos que hacer la base secreta. Bueno, pero antes de nada no me vayas a robar ninguna esmeralda del cofre, ¿eh? Por favor, que nos conocemos, Rius. No me vayas a robar nada porque si no me voy a enfadar y voy a tener que darte con una espada. Así que venga. No, tranquilo, que no te robo nada, venga, va, te sigo. Pero antes tengo que ir a mi casa por cosas, enséñamela si quieres, pero antes tengo que ir a mi casa por cosas. Vale, a ver, ¿ya has vuelto? Venga, perfecto. Tienes tus cositas aquí preparadas. Pues esta es la casa, muy bonita, es una casa simple. Con su cama, con su mesa de crafteo. Fíjate la camita blanca, recién hecha, todo muy bien, ¿vale? Aquí tienes que hacer la base secreta, ¿vale? Pero... no me la hagas muy difícil porque quiero pillarte para que me des las 34 esmeraldas. No me vayas a ser tan rata de ganar, por favor, te lo estoy pidiendo, por favor, No, tranquilo, a ver, aldeano. A ver, amigo mío, vecino, ¿cómo voy a robarte yo las cosas? ¿Cómo voy a robarte nada? Aparte, no te lo voy a hacer tan difícil. Con una dificultad de un 7 sobre 10, ¿te parece bien? Con eso te va bien, ¿no? Bueno, 7 sobre 10, no sé, bueno, me voy ya. Venga, hala, ahí, tienes hasta que aparezca, hasta luego. Venga, hasta luego. Oh, madre mía, nos hemos quedado solos en la casa.
Ahora sí que sí, tengo pensado hacer una pedazo de base secreta increíble en la cual jamás me va a encontrar. Nunca va a poder encontrarme. Mira, tengo el Chisel Bits aquí para poder espiarle después por un agujerito muy chiquitito sin que nos vea. Madre de Dios. Mira, la base no la podemos hacer en el suelo porque nos pillaría al momento. Con una trampilla o algo de piedra nos pillaría al momento porque ya he visto cómo funciona. Lo que sí podríamos hacer, por ejemplo, no sé, debajo de la cama, por ejemplo, no, demasiado fácil. Nos vería por el agujerito de ahí o por el agujerito de ese de ahí de al lado y nos vería. ¿Dónde podríamos hacerla? A ver, pienso un poco, Rius. A ver, pensemos un poquito dónde podríamos hacer la casa. Debajo de las escaleras estas, yo creo que la rompería muy rápidamente y nos encontraría. Así que nada, no sé. A ver, arriba. ¡Uy! Detrás de esas. ¡Momento! He tenido una idea. ¿Y si vamos por detrás de la casa y lo hacemos ahí detrás de las estanterías sin que se dé cuenta? Vamos a hacerlo ahí. Perfecto, sí. Vamos para la parte de atrás. Vamos para la parte de atrás de la casa. A ver, abrimos por aquí. Cerramos la puertecita, ahí estamos. Y vamos para la parte de atrás de la casita. Ahí está, vamos a poner escaleras para poder subir. Rompemos la maderita. Ahí y ahí, y vamos a poner una puerta. Una puerta de estas secretas. Para que parezca que es la pared de la casa. Ahí está, mírala como parece la pared de la casa si está cerrada. Madre mía, qué buena, qué trucado. Vale, subimos por aquí, rompemos las estanterías. Ahí hay una y ahí hay otra. Uy, pero tenemos un problema, hay que poner bloques. Vale, vamos a entrar a la casa y ponemos bloques de madera lisa aquí para que no nos pille. Vamos a ponerlo, a ver si puedo subir, no puedo subir. Ahí, perfecto. Dicho esto, tengo 11 de madera de roble y es lo que vamos a usar. Así que vamos para allá y vamos a poner la madera de roble. Dicho esto, tiramos para arriba, ahí estamos, vamos a entrar a la casa por aquí. Tiramos, vamos por acá. Esto lo quiero que lo veáis para que veáis como que no hago trampas, que aquí no hay ni trampa ni cartón. Quiero que lo veáis todo en directo, vivito y coleando. Ahí estamos, tapamos, no sé si se va a dar mucha cuenta. La verdad que da un canto increíble. Da un canteo increíble de que haya puesto esto de aquí. Porque van a decir, ¿esto qué? Pero bueno, vamos a ver si no se da cuenta. Y es tan tonto de no enterarse. Ahora sí que sí, subimos para atrás. Rompemos todo, ahí estamos. Rompemos todas las librerías. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y llegamos hasta el final. Y ahora, madre mía, ya tenemos la base secreta preparada. Ahora solo hay que decorarla. Ponemos un cofrecito aquí al final. Pues vas a cerrar la puerta, vaya que pase el aldeano y nos pille. ¿Vale? Ponemos una antorcha para ver cuando se haga de noche. Y ahí tenemos el ordenador, una mesa de encantamientos, un cuadro. Tenemos el teléfono móvil, que no nos hace falta. Y ahora vamos a poner un cofre por aquí. Ponemos el cofre al final del todo para poder guardar cositas. ¿Vale? Guardamos pues esto por aquí, guardamos las escaleras, el teléfono móvil que no lo vamos a usar, los libros y la mesa de crafteo esta la dejamos para ponerla. Dicho esto, ponemos la mesa de crafteo delante del cofre, ahí está. Porque si la ponemos encima el cofre no se puede abrir, así que quitamos la mesa de crafteo y la colocamos delante del cofre. Ahí, ¿dónde está? Ah, aquí, madre mía, que no la veía. Ahí estamos, perfecto, podemos abrir el cofre sin ningún tipo de problema. Vale, venimos a la casa por una cama, que no tenemos cama para la base de secreta. Ahí estamos, vamos para la base secreta. Ahí, perfecto. Vamos para allá, vamos corriendo. Como he dicho antes, todo lo vamos a hacer en vídeo para que no os perdáis nada. Y colocamos ahora la camita. Vamos, cerramos por aquí y colocamos la cama. A ver, primero vamos a colocar. Vamos a colocar primero la mesa de encantamientos y el horno, ¿vale? Antes de nada, el horno por aquí. Y la mesa de encantamientos creo que la vamos a colocar. O la cama primero, no lo sé, me lo estoy pensando. Vale, primero la cama por aquí. A ver cómo hacemos para subirnos arriba, ¿vale? Es imposible subirnos arriba. Madre, ¿cómo lo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos esto? Esto es un problema, pero bien gordo, no me puedo subir encima de la cama. ¿Cómo lo hago? A ver, lo primero, vale. Quizás rompiendo de arriba y poniendo slabs, que tengo slabs en mi cofre. Quizá a lo mejor no podemos arreglar esto. Vale, así que cogemos el slabs aquí del cofre. Ahí estamos y ahora volvemos otra vez a la casa. Volvemos otra vez a la base secreta para poner las slabs en el techo y así poder tumbarnos encima de la cama y no tener ningún tipo de problema. Subimos por aquí y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner las slabs en la parte de arriba del techo, ¿vale? Para que no se nos bugue, ¿vale? Ahí vamos. Ahora vemos que no podemos subir, ¿vale? Pues la solución va a ser la siguiente. Rompemos el techo, ahí estamos, rompemos. En verdad lo podemos dejar así, pero va a quedar mucho mejor. Ups, me he cargado el techo de fuera. Me he cargado la pared de fuera. Y ahora colocamos las slabs que las tenemos por aquí. Ahí está, y colocamos slabs, ahí arriba. A ver, colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora ya nos podemos subir encima de la cama sin ningún problema y abrir el cofre. Perfecto, vamos a poner el ordenador, que lo vamos a poner aquí encima del horno. Ahí estamos, perfecto. Ahora podemos aquí chatear con nuestros amigos sin ningún problema. Ponemos un cuadrito por aquí. Ay, qué bonito el cuadro que nos ha tocado. Nos ha tocado un cuadro muy bonito. Y la mesa de encantamientos por acá. Ay, no puedo subir. Vale, la mesa de encantamientos hay que picarla, la quitamos de aquí. Quitamos la cama, ponemos la mesa de encantamientos ahí. Uy, esto no, leche. A ver, quita. Ponemos la mesa de encantamientos aquí.
Y la cámara la ponemos aquí. Ahora sí que sí, ya podemos usarlo todo perfectamente. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien me está quedando la base secreta! ¡Esta base secreta es la leche! Vale, ahí estamos. Estamos tumbados en la cama. Y así podemos llegar hasta adelante. Ahí, y coger y agarrar el cofre. ¡Perfecto! ¡Lo tenemos todo! ¡Perfectísimo! ¡Vamos, gente! Entonces ahora ya está. Ya está todo hecho. ¡Perfecto! ¡Uy, uy! Creo que está entrando a la casa. Vale, sí, sí, creo que está entrando a la casa. Ha entrado a la casa. Vale, se ha escuchado la puerta. De abrirse y cerrarse. ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Espero que no me pille! ¡Espero que no me pille el aldeano! ¡Madre de Dios! Estoy súper nervioso aquí dentro de la base y todavía no puedo verlo. ¡Madre! A ver, por aquí. ¿Dónde se ha podido esconder este Riosplay? Me cago en la leche. Debajo de la cama no está. A ver, debajo de la cama no está. La madre que me parió. Debajo de la cama no está. Vale, tapamos, ponemos la cama de nuevo. A ver dónde puede estar aquí. Por la parte de arriba no. La mesa de crafteo. A ver, la mesa de crafteo. Ahí el suelo. No, debajo de la mesa tampoco. Me cago en todo. ¿Dónde está este Riosplay? Ni debajo ni encima de las mesas. En la mesa de crafteo ya he dicho que no. Todo está debajo de la mesa de crafteo. Así que bueno, ver dónde puede estar, me cago en todo, leche. ¿Dónde está? Replay, pero por Dios, ¿dónde te has metido? Es imposible encontrar a este tío. Me cago en todo. A ver, debajo del suelo. No está debajo del suelo tampoco. Lo estoy rompiendo todo y se me está yendo la olla, que se me va la cabeza. Se me va la olla y no puedo ni imaginar lo que está haciendo. ¿Dónde estás, Riosplay? ¿Dónde estás? Madre, vale, con el chisel en bits ahora. Con esto vamos a romper aquí estas librerías para poder ver a través de ellas, ¿vale? Mira, fijaros que ahora podemos ver a través de ellas. Vamos a hacer un agujero lo bastante grande como para poder ver qué es lo que está haciendo el aldeano. Que vamos, básicamente lo que está haciendo es buscarme. No está haciendo otra cosa. Me está buscando por toda la casa, ha roto el suelo. Digo yo que lo reconstruirá ahora, digo yo. Vale, a ver si lo podemos ver. Vamos a abrir un poquito más. Mira, por ahí asoma. Madre mía, es que me va a ver si abro más. Bueno, mira, está reconstruyendo el suelo. Qué gracioso se le ve. Se le ve muy gracioso reconstruyendo el suelo al pobrecito. Madre mía. Vale, a ver, míralo, está poniendo todo el suelo. Y no me ve, es que he abierto aquí la librería. Si no me ve, está cegato. Y cuando me vea se va a reír un montón. Ya verás, cuando no me encuentre y termine el tiempo, se va a reír un montón y va a decir: madre mía, pero cómo se ha podido esconder también este chico. Mira. Está buscando como un loco por todos lados. Me voy a separar un poquito, vaya mala que me pille, Me separo un poquito, vaya que me pille. Madre mía, míralo, que está rompiendo la casa y todo. Se han roto hasta los cristales. Digo yo que los pondré de nuevo, ¿no? A ver, por favor. Ya estoy muy cansado, me estoy enfadando un montón y creo que ya voy a reventar la casa con TNT para encontrarlo. Me cago en la leche donde se ha metido este pollo asqueroso. Ya, mira, que me robe las esmeraldas, pero prefiero ya que cualquier cosa ante esto. Me va a ganar el tío, le voy a tener que dar 34 esmeraldas. Me cago en la leche. A ver dónde puede estar metido. Voy a tener que salir de fuera de la casa para ver si encuentro alguna pista o algo, ¿eh? A ver fuera de la casa lo que hay. Madre mía, madre de Dios, ¿dónde está este tío? ¿Dónde está el pollo asqueroso? ¡Me cago en todo! A ver, salimos de la casa, tiramos por aquí, vamos a dar la vuelta por la casita y a ver... ¡Eh! ¡Un momento! ¡Aquí hay unas escaleras! ¡Unas escaleras! ¡Ya está! ¡Te pillé! ¡Jaja! Aquí tiene que haber una puerta transparente. No hay nada transparente. ¡Me cago en la leche! Solo hay unas escaleras y no hay nada más. Vale, voy a subir por aquí y voy a ver si en el techo de la casa está. A ver, rompemos el techo. Aquí tiene que estar escondido. Te voy a pillar, pollito. Te voy a pillar ahora mismo. Ahora sí que te he pillado. Vamos picando por aquí, picamos por allá, un poquito más, a ver si llega por hasta el fondo. Y le pillamos en un agujero metido. A ver, rompemos y... No hay nada, no hay nada, me cago en todo, no hay nada aquí tampoco. Vale, ahora que estoy un poquito más calmado ya, pues puedo tomármelo con un poquito más de tranquilidad. Ahora estoy un poquito más calmado, puedo pensar con claridad. Vamos a ver si pensamos con la almohada, si pensamos esto con la almohada y vamos a ver qué es lo que ha pasado. ¿Dónde está Rius y dónde se ha escondido? Porque madre mía, me tiene loco por dónde se habrá metido. A ver, pensemos un poco. No estaba debajo de la cama, no estaba debajo de la mesa de crafteo, no está debajo del suelo, no está en el techo. En la parte detrás de la casa había unas escaleras un poquito llamativas, pero claro, luego había pared, así que tampoco está ahí. ¿Dónde puede estar este puño asqueroso? No me entero de nada, de verdad que me estoy perdiendo de los nervios. Yo creo que lo mejor va a ser dormirme un poco y mañana por la mañana pensar un poquito, aunque ya habré perdido, no pasa nada. ¡Ay, buenos días por la mañana! Madre mía, no hay nada como despertarse en una base secreta sin que nadie se haya enterado de que estás en ella y haberse ganado 34 esmeraldas. ¡Oye, aldeano! ¡Ey! ¡Estoy aquí! ¡Aldeano, ¿me ves? ¡Sí, aquí estoy! ¡No me has visto! ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¡Ahí me ha mirado todo el rato y no estabas! ¡Eres un tramposo! ¿Cómo puede ser si había un agujero y no me he enterado de nada? ¿Cómo puede ser? ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! ¿Cómo he podido estar ahí todo el día?
No, no, todo el día no, todo el día y toda la noche he estado, aldeano. Madre mía, no te han enterado de nada. No, 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 no. No puedo haber perdido esas esmeraldas. No, madre mía, que se han perdido las esmeraldas. Ven para acá, ven para acá. A ver dónde están. Venga, ven, 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 ven. Ryun, me han hecho trampas, seguro que me han hecho trampas. Que sí, que sí. Que yo no te he hecho trampas, mira, fíjate lo que es. Hay una puerta secreta, mírala, la puerta, ahí está la puerta. No había probado con que había una puerta, Madre mía, no, no he visto la puerta. ¡Holo! ¡Oh, te han hecho aquí un pedazo de base secreta increíble! ¡Madre, qué Dios, qué guapo! Ahí estamos, aldeano. Pues esta es mi base secreta, ¿qué te ha parecido? Me debes 34 esmeraldas, anda, sal de ahí, vente. Ahí está, dame mis 34 esmeraldas, que me las debes. Y sabes que me las debes, que... ¡Ey, ya está! Gracias por las esmeraldas, aldeano. Muchísimas gracias. Pues nada, ala, que te diviertas, que te vaya muy bien y relájate un poquito. No, no, señor, estoy un poquito más relajado. He perdido 34 esmeraldas, pero bueno. Ahí está, mira qué esmeraldita más bonita es. Bueno, pues nada, un besito y un besito en el trasero. Adiós, aldeano bonito. Pues nada, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, aldeano? Nada, nada, que te den por saco a ti, Ryun, que eres un mal ganador. Eres un mal ganador. No, no quiero volver a jugar contigo, nunca pasa nada. Ala, hasta luego, venga, vete por ahí, que te den. Anda ya. Pues nada, chavales, le hemos ganado 34 esmeraldas a un aldeano bastante patoso que ha perdido sin darse cuenta de que estábamos metidos dentro de su casa. Y es que hay que ser muy malo para no encontrarnos. Pues nada, si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. A ver si podemos trolear a más aldeanos. Chao, chao, bacalao. Adiós, adiós, adiós.